Tengo mucha sed. Y me duelen los pies. Tengo piedras en el zapato. Seguro nos van a matar. ¿Por qué nos quieren matar si no hicimos nada? Un día, mi papá nos dejó y se fue a los Estados Unidos en medio de la guerra. Mi mamá nos salió a despedirse y me dijo que ahora yo iba a ser el hombre de la casa. Pero primero tenía que ir a hacer pipí. Dos alas. Quien tuviera dos alas. Dos alas para el vuelo. Esta tarde en la cumbre casi las he tenido. Con el loco deseo de verlas, extendido sobre aquel mar dormido. Caminar Antonio y Fito. ¿No tienen pies para llegar solos? Es que ya sabe cómo son los miedosos. No vuelvas a llegar tarde, papito. Los soldados no están jugando. Un día, Dios no lo quiera, agarran su rifle, te disparan. ¿Ya me entiendes? Sí, mamá. Todos teníamos miedo de cumplir los 12, porque venía el ejército y te llevaba. A mí todavía me quedaba uno.
chiquito. De tamaño, pero no de aquí. Ancho era mi amigo. Algunos le decían cerebro de pescado. Pero a él no le daba miedo seguir cumpliendo años. ¿Dónde estaban? Es tardísimo. Te encargo a tus hermanos, ¿eh? Usted no se apure. Rosita. Mamita, no le des nada de comer a Ricardito después de las 8, ¿sí? Aunque grite. Eso. Ay, ¿por qué, mami? Te quiero, mi amor. ¿Y a qué saca la basura? Y cierro la puerta y pongo la tranca y no la abro a nadie. Este es mi hombre de la casa. Ay, sí, el hombre de la casa. Ni siquiera te sabes limpiar las nalgas. Ya, deja a mi hermano. Se quedó dormido. ¿Qué has sabido de Beto, mamá? Nada. Desde que cerraron la universidad, no sé para dónde agarró tu hermano. Esperemos que no le haya pasado nada. Lo sabríamos. Las malas noticias corren rápido. Ya aparecerá. Si viera qué feo se puso anoche. Y estos niños solos. Voy a tener que dejar mi trabajo. ¿Quién te va a mantener? ¿Por qué no se vienen a vivir para acá? ¿Cómo creen, mamá? Aquí no cabemos todos. No digo aquí, pero van a desocupar la casa de la nena refugio. Entonces, yo les puedo echar un ojo a los niños y ayudarte con las tareas. Si nos vamos de ahí, no nos va a encontrar. No se engañe, mija. Los que se van para el norte se marean. Levanta la frente, Kela, el jodido es él. Los que se van sufren más que los que se quedan. Y los que se quedan luchan.
con estos ahorritos, se va usted a comprar un arma. Desde que mamá empezó a trabajar en casa, la guerra ya no se sentía tan grande. De quedar su casa, niña. Un ratito más. Angelita, no preocupes de tu Huawei. Ya métase. Ándale, abuelita, 5 minutos. Dígale. Adiós. Tú también, chava. Ahí estaban los gringos. ¿Y un notebook, kid? Igualitos como salen en las películas. Want some gum? Come on. Jump. Decían que venían a ayudarnos. Atta boy. Who wants some gum? ¿Que lo escupas? ¿Lo oyes? ¿Por qué? Si está muy rico. Porque los que te dieron eso son los que están preparando a los soldados para que nos maten. Ya no te sabe tan rico, ¿verdad? Angelita se sacó el primer lugar en la clase y su abuelita la va a llevar a la playa. Pero si es una tonta. ¿Tú qué sabes? Mucho. Ya quisiera. Tú también eres niños, una tonta. Niños, a dormir.
Mario. Ay, Diosito, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Borracho! ¡Despiértate! ¡Vete a tu casa! ¡Irresponsable! ¿No te da vergüenza? ¡Te voy a decir a tu mamá! ¡No te da vergüenza! ¡Borracho! ¡Irresponsable! ¡Que son todos los muertos! ¡No tienen vergüenza! ¡Cruda! ¡Qué cruda! ¡Ándate a tu casa! Ahora sí no se ha vendido nada. Lo siento, chavita. ¿Quieres robar? ¿Qué haces ahí? ¡Contesta! Estaba jugando. ¿Con permiso de quién? Es que necesito trabajar. ¿Me quieres quitar el trabajo? ¿Ah? Quédate, no es tuyo. ¡Te cagaste, bicho! ¡Te cagaste! A ver, ¿por qué te gusta manejar? Porque puedes ir a muchos lugares. Pasear por las calles y ganar mucho dinero. Sobre todo eso. ¿Y cuántos años tienes? 11. A ver, párate. ¿11 meses? No, espérate. ¿Quieres trabajar? Te propongo un trato. Tú gritas, yo cobro y manejo. Pero si acaso se te ocurre robarme, te corto los huevos, tapón. ¿Qué pasó con los vestidos? ¿De dónde sacaste eso? No vendí nada, pero conseguí trabajo en el bus. Para que usted no tenga que trabajar todo el tiempo. Me debiste haber preguntado primero, ¿no? ¿Puedo? ¿Vas a tener cuidado? Y llegas antes del toque de queda todos los días. Se lo prometo, ma. Tranquilo. ¿De dónde sacaste dinero? Conseguí trabajo. Soy chofer. Ay, sí. Sí. ¿Supiste que a la maestra solo le dio un ataque de nervios? ¿Por qué? Por las balaceras. Dicen que la metieron al manicomio. Siguientes niños a formar. Pablo Argueta.
Manuel Ayala, Antonio Gutiérrez, José Rendón, Alfredo Argueta, Mario Sánchez. ¿Cómo te llamas? Temo. ¿Temo qué? Morales Morales. Aracila. ¡Pero si solo tiene 10 años! ¡Es injusto! ¿Cómo pueden hacerle esto? ¡Temo! ¡Sargento! ¡Temo! ¡Sargento! Mario Sánchez, Arturo Reyes, Gerber Reyes, Roberto Olson. Siga. Roberto Olsen, Mardo Pérez, Agustín Reina. Rápido, rápido. Deben sentirse orgullosos, muchachos. Van a ser soldados como nosotros. Van a defender a la patria. Sargento, vámonos. ¡Locón! ¡Posiciones! ¡Prisa! ¡Pásalo, Bruno! ¡Ya! Quiero saber quién dio la orden para hacer esto. Padre, retírese. Usted preocúpese por las almas. La escuela. Sordo. Psst. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué te pasa, papito? Contéstame. ¿Te pegó alguien? ¿Te castigó la maestra? Se llevaron a Antonio. ¿Antonio? ¿Quién se lo llevó? Los soldados. Se los llevaron en un camión con los demás. También a Temo. Temo. Primero necesitamos sacar el denominador común. Para eso multiplicamos este por este. ¿Tres por cuatro? ¡12! Muy bien. Entonces decimos 12 entre 3. 4. 4 por 2. 8. Luego decimos 12 entre 4. 3. 3 por 1. 3. Hola. Hola. Quería saber si a lo mejor
Si puedes y si quieres venir a jugar con Chele, Marcos, Pito, Ancha y yo, vamos a lanzar luciérnagas de papel. ¿Más fea que una rana? Tú no escribí eso. ¿No? ¿Entonces quién? ¿Cómo parirnos al río? Si quieres, nos vemos en la tiendita de Doña Celia a las 4. Bueno. Estábamos lanzando luciérnagas. Empezó la balacera y tuvimos que echarnos a correr. ¡Yo te voy a enseñar luciérnagas para que aprendas a llegar temprano! Te sientas a correr. Entonces mi mamá se compró la máquina de coser y hace ropa todo el tiempo y yo la ayudo a venderla. Y también la ayudo con la del bus. Soy el que cobra y grita a las paradas. A ver, ¿cómo es que gritas? ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! Muy bien, Tachuela. Y como mi mamá siempre me dice que soy el hombre de la casa, cuide a mi hermanito y a esto. Ay, sí, cómo no. Sobre todo a mí. Me da mucho gusto que seas tan responsable, Tachuelita. ¡Papá! Ay, este niño. A todos los hombres les dice papá. ¿Usted cómo se llama, enano? Ricardito. Ricardito. Mamá anda preocupada por ti. No vuelvas a desaparecer tanto tiempo.
No andas en problemas, ¿verdad? Mi hermano me cuida mucho a mí y un día me compró una galleta, pero se me cayó y se la comieron. No toques eso, Beto. Nos van a matar a todos. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra,
con sus mismas cicatrices, millonarios de lombriz. Mira que mucho sufrí. Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja a la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde su maña. Es un día sin nombre. Venga a nosotros tu reino y haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo el mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Sabana que mató a Angelita por haber sido de la guerrilla. ¿De cuándo estás metido en esto? Desde hace un rato. Vine a preparar una ofensiva para descoyuntar al ejército Kela. Es el único lugar que queda entre la guerrilla y la capital y va a reventar. Se va a poner bien peligroso. Se va a poner mucho peor. Además, Chavita ya va a cumplir los 2. Hay que sacarlo de aquí lo más pronto posible. Sí. Ustedes también se los llevan. Morazán y San Vicente son zonas liberadas ya. Tendría techo. Tendría comida. Estamos construyendo escuelas. Lo que él necesita, Beto, es estar aquí, conmigo. Está muy chiquito. Pero si tú te quedas con eso... Que la entiende, por favor. El ejército se lo va a llevar. Por lo menos conmigo estaría más seguro. Deja que me lo lleve. ¿Tienes novia? Solo una. ¿Solo una? ¿Cómo se llama? Cristina María. Es la hija de la maestra nueva. Es la más bonita de todas. Mira, Chavita, ven. Mira, lo que te voy a decir es muy importante. Ponme atención. Lo que pasó con Angelita son cosas que pasan. Y Chavita, no te voy a mentir diciendo que todo esto va a mejorar porque se va a poner peor antes de que mejore. ¿Me entiendes? Tal vez esto te ayude a entender mejor qué es lo que está pasando. Busca Radio Venceremos aquí. Es la estación de nuestra gente. No siempre está al aire, entonces tienes que buscarla, tienes que estar alerta. Pero, Chava, debes tener mucho cuidado porque está prohibida. ¿Sí? Aquí puedes escuchar la canción que toqué anoche. ¿Te gustó? ¡Ratón! ¡Chavita! Ya no lo voy a ver, tío. La próxima vez te llevo conmigo. En la
contacto. Desde este instante comienza a transmitir desde algún lugar de El Salvador Radio Venceremos en Dios. ¿Terminaron la tarea? Sí. Está bien. Pero acuérdense que hay toque de queda. Chavita, te la encargo. ¡Ey! Más que con sus bueyes. ¿Por qué? ¿No le gusta la gente? Esta canción está prohibida. Mi mamá dice que hay que luchar para que nada esté prohibido. Eres bien bonita. Y tú más feo que un sapo. Pero también me gustas. ¿Está bien? Sí, chaval. Gracias. Los soldados le pegaron muy fuerte. Hay dolores más fuertes que este. ¿Y a las niñas? ¿También las reclutaron? No. ¿Las van a matar? Toma. Ayúdame a encender los cirios de ahí atrás. ¿No tenía gasolina? ¿Qué? ¿Venía yo manejando? ¿Puedo?
Pareces niña feliz. Cierra tus ojos y al tuyo. ¿Qué tienes, papito? ¿Qué pasó? Es que yo estaba trabajando y el camión se quedó sin gasolina, entonces el niño quiso sacar así el galón con la muñeca. Te dejó muy lejos. ¡Hijo irresponsable! ¡Papá! ¡Qué papá, ni que ocho cuartos! ¡Sálgase de aquí! ¡No lo quiero ver nunca más cerca de mi hijo! ¡Váyase! Esa canción está prohibida, padre. Nada está prohibido para Dios. Le voy a pedir que la quite, con su perdón. Pues si quieren, quítela ustedes. Pero me dejan aquí las armas. Nadie puede entrar armado a la casa del señor. ¿Qué mierda tienes en la cabeza? ¿Y ahora yo qué hice? Dame el radio. ¿Por qué? Yo no hice nada. No me mientas. Perdóneme, mami. No me fijé. Ya no lo vuelvo a hacer. Claro que no lo vas a volver a hacer. Porque ahorita mismo me vas a dar ese radio. No me fijé, ya no lo vuelvo a hacer. Perdóneme. Dame ese radio. ¡Por última vez, dame ese radio! Pero no te quedes nomás ahí sentado. Ayúdame, delicadito. Y no puje. Su mamá sabe por qué le dice las cosas. ¿Y usted por qué siempre tiene que estar de su lado? Porque aquí solo hay un lado. Y lo que pasa es que tú eres un delicadito, chava. Nomás oyes algo que no te gusta y sales corriendo. Para venir con usted. Pero montado en tu bus. No te das cuenta del peligro. Los tiempos se están poniendo muy difíciles. Y tú todavía no sabes cuidarte. Así que tienes que obedecer. ¿Le puedo preguntar una cosa? Claro. ¿Usted reza? ¿Cómo que sí rezo? ¿Reza para que se acabe la guerra? Para eso no. Esta maldita guerra no se va a acabar con rezos nunca. ¿Nunca? ¿Hay algún voluntario que quiera leer su poema? A ver tú, Yanira. ¿Puede ir al baño, maestra? Sal calladito, no tardes.
A ver, tú, Chele. Ningún niño de mi escuela quiere ir a pelear. No les gusta la guerra porque prefieren jugar. Los soldados los buscan, pues los quieren reclutar. Pero a mí y a mis amigos nunca nos van a encontrar. ¿Qué pasa, Yanira? ¿Dejaste subir al campanario? Ese francotirador, hijo de puta. Se cargó a tres de mis soldados. Thank you.
Hermanos, hoy no va a haber misa. Pero quiero hablarles a ustedes desde aquí, desde la calle. Quiero hablar para todos. Porque la palabra de Dios, nuestro Señor, también debe ser escuchada por aquellos que no han encontrado la gracia dentro de sí. ¿Y qué es la gracia, hermanos? La gracia es la presencia de lo divino en cada uno de nuestros actos. Miren a su alrededor. Las caras de nuestros niños han perdido la inocencia de su espíritu. En su lugar solo encontramos el miedo. Porque nuestros niños han perdido la esperanza de sobrevivir. Los escépticos dicen, si Dios existiera no habría guerras. Y yo les contesto, si los hombres obedecieran las leyes de Dios, entonces no habría guerras. Porque Dios nuestro Señor le ha dado al hombre el privilegio y el derecho de vivir en la gracia. O por el contrario, de provocar la desgracia. Y les aseguro, hermanos, que cuando se vive en la gracia de Dios, no existe la guerra. Sin embargo, aquellos que ignoran su propia naturaleza divina buscan solo satisfacerse despojando, humillando y asesinando a sus semejantes. Hermanos, es el momento de que alcemos nuestra voz contra ellos, de que defendamos nuestro principio de vivir y que opongamos nuestra fuerza a la fuerza de la muerte. Oye, hermanos, ya no basta con rezar. La escuela la cerraron para siempre. Como nuestro pueblo estaba entre la guerrilla y el ejército, mamá decidió que nos fuéramos a vivir al otro lado del río, porque allí era más seguro.
pasa, tapón? ¿Cuándo regresas a trabajar? ¡Cuando crezca! No, pues ya estuvo que no regresaste nunca. Santo Nepomuceno, cada día más bueno. ¡Ay, sí! ¡Ya te sientes! ¿Quieres jugar? ¡Vente, vente! ¡Vente, vámonos! ¡Vamos a hacer patitos! ¡Vamos a hacer patitos de...! ¡Vente! ¡Vente! ¡Hola! Cuando llegamos al cuartel éramos más de 40, la mayoría de 13 y 14. Fue uno de los más chicos, pero aprendí muy rápido porque nuestro instructor era un gringo que había estado en Vietnam. Nos enseñó a disparar y emboscar. La semana pasada buscamos un grupo de guerrilleros y José Puta, y yo fui el que los apresó con esta. A ustedes ya mero les toca, porque están reclutando a todos, ¿eh? Grandes y chicos. ¿O qué? ¿Siguen siendo un puñadito de niños culeros? ¡Yo no soy culero! ¡Yo tampoco! ¡Pinches culeros! ¡No lo digas así! Ya los veo llorando y meándose los pantalones cuando vengan a reclutarlos. ¡Como los culeros que son! ¡Culeros! Chavitita, no te asustes, soy yo, ratón. Tiros anoche. Vean ustedes. Se limpió la zona. Mi tío Beto. Te traigo un recado de él. El ejército va a reclutar mañana. Avísale a tus amigos. Y escóndanse. Bueno, choferes. Ya saben.
casa. ¿Ya lo contamos bien? Chava cumple 11. Ábrelo. Son pilas para tu radio, sapo. Gracias. Alguien anda de bocón. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Mamá, tú! ¿Qué pasó? Chau. Se lo llevaron los soldados ayer.
¿Vieron que el gordo de Marcos se fue? ¿A dónde? Pues a la guerrilla. ¿Cuándo? Si nos vamos también a la guerrilla, pues qué otra. Quedábamos toda la noche. Una vez conté hasta 230.000 estrellas. Quería contárselo a Cristina María. Primero pensé que me había equivocado de calle. Que esa no era su casa.
que llegar hasta el Cerro de la Carita. Eso nos dijo la mamá del gordo. Apaguen esa luz y cállense. ¿Quién más viene con ustedes? Nadie. Cállense. Avancen detrás de mí. Acuéstense ahí. Mañana veremos qué hacemos con ustedes. Chele, ya va. Shh. Silencio. Nombre es Aquino. Acuéstense. ¿Tienen algo de comer? Sí, galletas. A callar. Yo ruido. Duérmanse. Despierta, mamá. Despierta. ¿Qué pasa? Tenemos que irnos. Viene la tropa incendiando todo. Ya están cerca. Vístete, rápido. ¿Y a dónde vamos? No lo sé. Por lo pronto con la gente al pueblo, al centro. Vamos. Mamita, despierta. Despierta, despierta. ¿Y tu hermano? No sé. No vamos, abuelo. Tenemos que salir. ¡Chava! Tenemos que salir rápido. Por los balazos. Por los balazos, mi vida. ¡Chava! ¡Chava! Las actas de nacimiento, ¿dónde están? Tú pon aquí toda la ropa de tus hermanos y la tuya. Vámonos. Mucha sed y me duelen los pies.
Tengo piedras en el zapato. Thank you.
lejos de aquí. Los documentos. No quería que vendiera su máquina de coser. No te preocupes por nosotros. Prométeme que vas a ser fuerte. Prométeme. Se lo promete. Adiós, hermana Pedora. Apúrate. Cuídese. Adiós, hermanito. Te voy a enseñar. ¡Cuídate! Ahora sí, yo voy a ser el hombre de la casa. Quiero ir a los Estados Unidos. Pero si me quedo, me van a acabar matando. Pero voy a regresar. Porque le prometí a mamá sacar a Ricardito antes de que cumpla los 12. Podían haberla contado Fito, o Chele, o Cristina María, pero me tocó a mí. Es para ellos. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, viene arrastrando los pasos por el peso del sufrir.
Mira que mucho sufrí. Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un día sin mañana, es un día sin mañana. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros. Casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Pa' que no muerdan los diarios, pero el patrón hace muchos, muchos años que está mordiendo al obrero. Qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Hoy quiero hacerte una canción que hable de ti por mí. Quiero hacerte una canción, morena como tú, dame el tono del dolor para entregarte mi visión de ti. Sí, porque para mí eres más que aquel camino, porque eres más que un nombre o apellido. Porque sigue siendo flor, yo quiero darte una canción. Porque en mí tú puedes ver, puedes gritar que a ti también alguien te quiso. Aún es preciso, todo aquel que te asegure, ¿a quién le puede importar que yo te diga que te admiro? Porque ¿quién puede saber que de tu vida yo soy vida? Por eso, madre, no olvides alumbrar mi caminar. Hacerte una canción que hable de ti por mí. Quiero hacerte una canción morena como tú.